gran oportunidad aún de existir, poder mirar. Y la manera de soñar, de esperar. Entender quién puede envenenar a alguien que está postrado en una silla. ¿Para qué? ¿Para qué quién, doctor? Bueno, lamentablemente no puedo contestarle todas sus preguntas, pero lo que sí puedo confirmarle es que la serie de análisis dan como resultado este diagnóstico. Las medicaciones que toma Aldo son muy peligrosas y mal suministradas o en dosis excesivas pueden dar este cuadro. Pero... No puede haber error, doctor, porque yo personalmente le suministré los medicamentos y ahora quedó en manos de una enfermera profesional. ¿Podría pasar por su casa para hablar con ella? Sí. ¿Pero en qué está pensando? Es más que obvio, Elena. Morena, ¿usted sospecha de alguien que pueda querer ver muerto a Aldo? De ser así, de confirmarse estas sospechas, tienen que pensar que tendríamos que dar parte a la policía. Buenos días. ¿Por qué me miras así? ¿No querrás sugerir que yo estoy intentando matar a Aldo, no? ¿No lo intentaste dos veces ya? Por supuesto, abuela. Cuando quieras que hablemos... Avísame. ¿Te parece bien cuando terminemos de almorzar? Siempre es un buen momento para que hablemos. A pesar de que estemos... Después del almuerzo, entonces. No te muevas, Yago Valdés. Hay mucha gente inocente acá. Yo soy inocente. ¡No apunte! ¡No apunte! ¡No apunte! ¿Qué necesidad de apuntar si estamos acá todos desarmados? No nos podemos ir a ningún lado. Somos inocentes. ¡Devuélvame a Celso, que no hizo nada! ¡Ay, está bien! Está bien, Fraga. Me voy a entregar. Mis amigos no tienen nada que ver. Me voy a entregar. Estoy cansado de estar corriendo, ¿sabes? Estoy cansado de tenerte atrás mío todo el tiempo. Estoy cansado de tratar de demostrar que soy inocente. Estoy cansado de tratar de probar que soy un sirenio. Y estoy cansado de tratar de probar que no tuve nada que ver con la muerte del abuelo de Morena. Así que lléveme. ¡Lléveme! Váyanse. Necesito hablar con Yago a solas. ¿Sos vos, Morena? Sí, abuelita, aquí estoy. Vengo de ver a Aldo. ¿Cómo está? Bien, él se está recuperando, pero el doctor Rodríguez me dio una noticia espantosa, abuela. ¿Qué dijo? Que tiene graves sospechas de que están envenenando a Aldo. Ese doctor no sabe lo que dice. En esta casa no puede vivir un asesino. Shh, abuela, yo creo que sí. Y también creo saber quién lo hizo. Por favor, Morena, todos sabemos que Elena está tratando de ayudarlo. No, me refiero a Elena. Abuela, en un principio yo creí que podía ser ella, pero no. Estoy hablando de otra persona.
¿De quién hablas entonces? Del que se hace pasar por Fabio Sirenio, abuela. Tú sabes lo que yo pienso de él. Y te voy a decir otro dato que Iago me contó. El tal Fabio Sirenio, en realidad se llama Renzo Chamorro. Estuvo con Iago en la cárcel. Es un impostor, abuela, y es un asesino. ¿No me va a detener? No. No vine a detenerte, Iago. Cerrá la puerta. Estoy acá, Celso. Acabo de descubrirlo todo. Sé toda la verdad. El chino confesó. Confesó en estado de hipnosis, lo cual no tiene validez para la ley. Voy a tener que buscar otras pruebas. Generalmente, a los jueces les cuesta bastante reconocer que se equivocaron en un juicio. No tiene sentido tampoco que vayas a la cárcel. Ningún juez podría considerarte inocente sabiendo que sos un prófugo condenado por homicidio. Entonces, es mejor que estés libre. Yo quiero saber quién es el verdadero culpable de todo esto. Aparte, quiero que estés libre. Porque ¿quién me curaría de una posible picadura de una yarará? ¿Me puedo ir? Yo ahora me voy a empezar a sentir mal, a punto de desmayarme. Y vos te vas a escapar. El otro día, cuando me corrían a los tiros con Sarlinga, ustedes dos no me tiraban a pegar, ¿no? Usted y Sarlinga son grandes policías. Y yo me voy a escapar tranquilo porque sé que ustedes van a encontrar al asesino. Sí, pero por otro lado tenemos que tener cuidado. Ya que a mí me relevan del caso y va a venir otro comisario, el comisario Roca, que no tiene mis métodos. El primero dispara y después pregunta. Es más, tiene todos tus datos, todas las direcciones, inclusive esta. Yago, cuídate y guárdate un tiempo. Morena, si todo esto que me contás es cierto, es espantoso. Estamos conviviendo con un asesino. Bueno, Yago me contó que él y Renzo convivieron en la cárcel. Y no solamente Yago, Aldo también me lo confirmó la otra vez. ¿Cómo? Sí, me dejó un mensaje en la computadora. ¿Pero cómo no me lo dijiste? Porque me pareció que lo más propio era que Fraga intercediera por nosotros y se encontrara con Renzo. Yago me contó que Fraga también lo conocía. Pero el otro día, Renzo y Melina fueron a la comisaría y Fraga no lo reconoció. Morena, por favor. Yago es el único que insiste en que Fabio es un impostor. No, abuela. Aldo también me lo dijo. Aldo es un intrigante, Morena. Es capaz de decir cualquier cosa con tal de sacar algo en provecho propio. Bueno, también hay otra persona que lo sabe. ¿Quién? Diamita. Pero estoy segura que Renzo lo amenazó para que no dijera nada. Morena, si todo esto es cierto, estamos corriendo un serio peligro, hija. Perdóname, hermano. Yo te juro que no sabía. Estaba acá, toqué la puerta y apareció Fraga. Me encañonó. No sabía qué hacer, papá. Por un momento,
Cuando Fraga dijo que creía en mi inocencia, pensé que se había terminado todo, ¿sabes? ¿Y? Sí. Y me tengo que seguir escapando, hermano. ¿Por qué? Porque las cosas están así. ¿Dónde tenés? ¿Qué? Mirá. Escúchame. A uno te jode, ¿no? Que se lo de... Llévatelo. Llévatelo y cualquier cosa llama o te llamo yo. Encanutalo bien. Que no lo... A uno te jode, ¿no? Que se lo dé. No, llévalo. Bueno, tomá, llévalo. ¡Guardalo! ¿Qué haces? Guardalo. Me tengo que ir. Cuídate. Gracias, ¿no? Cuídate. Gracias. Suerte. Gracias. Cuídate. Oh, buenas. Hola, Santa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Se caen todos. Sí, sí. Ella entra, ¿viste? Chao, sí, se viene abajo, nene, todo. Cuando no venía a dormir, me tenés que avisar. ¿Eh? A ver si me viniste entero. No te falta nada, ni una pierna, nada, ¿no? Fricciones no precisas. No, eso guárdatelo para vos, porque yo estoy en lo mejor de mi vida. Estoy hecho un pebete. Después te explico. Si está bárbaro, anda para adentro que te están esperando. ¿Qué? Ah, Gardel. ¡Ferradá! ¡Pero qué gusto! La señora Cecilia. Hola, encantada. ¿Qué tal? Gardel, vine a verlo porque tengo algo importante para decirle. Pero si nos vimos anoche, el señor Tango, no me dijo nada. Porque... No, pero lo tenía entre manos, pero lo terminé de cerrar hoy. Así que... Ajá. CD. CD, hoy, CD. ¿Eh? ¿Cómo? Que empieza a grabar hoy su CD. ¡Felicitaciones! ¡Ay, gracias! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Sorpresa! ¡Dios mío! ¡Tormento! Venga, Ferradá, vamos a tomar unos mates. ¡Cómo te lo mereces! ¡Qué vos cantás! Como todos los ángeles juntos. Mi sorsal. Mi bomboncito. ¡Ay, cómo te lo mereces! No sabes cómo te lo mereces vos. Te estuve buscando por todas partes, por fin te encuentro. ¿Qué pasó? ¿Algo malo? No, todo lo contrario. Queremos bautizar a tu hija. Yo sé que no está pasando por un buen momento, pero por ahí, qué sé yo. ¿A mi ahijada? Sí, a la Rosario. Sí, ya sé cuántas tenés, hermano. ¿Cuántas ahijadas tengo? ¿En serio me estás diciendo? Sí. Bueno, pero tiene que ser lo antes posible, ¿sabes? Porque me está corriendo la policía ahora, pero me está corriendo un tipo que es más peligroso todavía que Fraga, ¿sabes? Tira fácil. Ah, no, pues. ¿Puede ser? Si es por mí hoy mismo, no hay drama. Oíme, ¿y quién va a ser la madrina? Morena, queremos que sea Morena la que más nos ayudó, vos y Morena, ¿viste? Que se... No sabés qué alegría me da, hermano. Dale. Pero tenés que hacerme un favor. Sí. Te vas a la iglesia del padre Atilio y le decís al padre que tiene que ser hoy mismo y que sea a las 5 de la tarde. Algún pero seguro que va a poner, pero es una buena persona, ¿sabés? Te va a decir que sí. ¿Eh? Bueno, hoy mismo, sí, a las 5 de la tarde. A las 5. Decile al padre Atilio, a las 5 de la tarde. ¿Yamita? Oh, sí, señora Josefina. Tengo que hablar con usted. ¿De qué se trata? Se trata de nuestra amistad, Yamita. Yo pensé que contaba con su confianza. ¿Por qué permitió que alguien que usted sabía que era un delincuente se hiciera pasar por mi nieto? ¿Por qué lo hizo, Yamita?